Thank you Somos una organización de 1.175 personas aproximadamente y el área de recursos humanos y políticas activas de ocupación lo que hace es gestionar de alguna manera todo lo que es la política de recursos humanos de la organización a nivel interno y en la perspectiva externa lo que hacemos es trabajar para eh, desarrollar proyectos eh, ligados a incorporación al mercado de trabajo de personas que están en, en paro y también para mejorar sus competencias de cara también a mejorar sus capacidades y sus competencias de cara a su inserción en el, en el mercado de trabajo. Nosotros tenemos un sistema de evaluación del desempeño que está ligado a la retribución variable. Básicamente en este sistema lo que hacemos es evaluar la actuación de la persona en su puesto de trabajo, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista competencial, o sea, competencias asociadas al, al puesto. Eh, además, lo que hacemos dentro del sistema es también evaluar el rendimiento del área o departamento o de unidad. Como equipo de trabajo. O sea, no solo evaluamos el aspecto individual, sino también evaluamos el rendimiento grupal eh, de esa unidad o de ese servicio. ¿no? Y eh, adicionalmente también evaluamos el rendimiento de toda la organización. ¿no? Entonces, esos tres parámetros, esos tres ámbitos de, eh, de medida, lo que comportan es un resultado final de la evaluación, ¿no? que va ligado también a retribución variable y también a un plan de capacitación o de mejora de la persona en el ejercicio siguiente. Las personas, en función de los resultados de evaluación del desempeño, pactan con su responsable alguna acción de formación o de capacitación para el ejercicio siguiente que solicitan de forma individual al área de recursos humanos. ¿Qué es importante saber o qué es importante preguntar? Pues si esa organización a la cual eh, queremos eh, trabajar o estamos eh, interesados en trabajar pues, tiene programas de desarrollo, tiene programas de carrera profesional horizontal, tiene sistemas de evaluación del desempeño ligados a retribución variable que de alguna manera. Lo que hace es eh, eh, compensar también la, el, el valor añadido que pueda aportar una persona en su trabajo diario, etcétera. ¿no? También qué oferta de desarrollo, de aprendizaje, de capacitación, de formación eh, ofrece a, a las personas de la organización y, por lo tanto, de alguna manera verificar que realmente hay una política de recursos humanos sólida de apoyo a la, al equipo de trabajo ¿no? de esa organización. Es interesante preguntar, yo creo, porque evidentemente una organización con una eh, edad media alta de la plantilla quiere decir que va a haber más posibilidades de promoción y de sucesión en el futuro. ¿no? Pero también significa que nuestro entorno de trabajo va a ser muy diferente que con una media muy baja de edad. ¿no? Y por lo tanto, también necesitamos un esfuerzo de adaptación de personas muy jóvenes que empiezan a trabajar con personas con edad muy avanzada ya, o que están al final de su carrera profesional. Las organizaciones que apuestan por políticas de conciliación y de flexibilidad horaria o de conciliación de horarios no tienen ningún reparo en publicitarlas y en, y en expresarlas. ¿no? Por lo tanto, si esa organización realmente apuesta por políticas de conciliación, en una entrevista de selección nosotros perfectamente podemos preguntar si existe jornada flexible, si existe eh, posibilidades de reducción de jornada o de eh, compactación horaria en ciertos casos, o en, en casos de maternidad o, o, o permisos para cuidar de familiares de, de edad Avanzada, etcétera. Si esa organización no apuesta por ese tipo de medidas, pues evidentemente la pregunta la responderá obviándola o entendiendo que hay las que marca la ley, etcétera. ¿no? Yo creo que no hay, si realmente nos interesa que esa organización eh, tenga políticas de conciliación, lo tenemos que preguntar y nos tienen que responder de forma abierta. ¿no? Yo creo que es un orgullo cuando lo haces y, en todo caso, cuando no lo haces, pues también es bueno dejarlo claro de entrada ¿no? para que sepas a qué organización vas a trabajar. Evidentemente a veces es una pregunta que puede dar miedo. Es decir, ¿Por qué? Porque el que te está entrevistando puede pensar efectivamente que esta persona lo único que busca es una empresa donde no trabaje mucho y se le exija poco tiempo de presencia o poco tiempo de, de dedicación. ¿no? Pero yo creo que también hemos de entender que no eh, desde el punto de vista de empresas modernas o empresas que tiene muy clara el, el, dónde podemos medir el nivel de productividad o de rendimiento de las personas, este no está ligado tanto a la presencia, sino está ligado a un tema de actitud, a un tema de comportamiento, a un tema de implicación eh, con la propia organización. Lo que sí que es importante, pero es conocer previamente antes un poco la organización. ¿no? O sea, antes de ir a una entrevista de selección, tener una pequeña idea de cómo es la organización, qué política de recursos humanos tiene, qué valores corporativos tiene, si los tiene eh, publicitados, y eso ya nos puede dar una idea, si estamos delante de una organización. Que apuesta por medidas de conciliación o no, o no apuesta en este caso por medidas de conciliación. creo que ese es el gran reto ahora del sector público, o sea, mantener o elevar los niveles de motivación de las personas que trabajan en las administraciones públicas. ¿no? Yo creo que hay que planteárselo como que estamos delante de una gran oportunidad, o sea, esta situación que hemos vivido durante estos años de congelación de plantillas o de tasa de reposición, etcétera. Eh, a, a corto o medio plazo va a revertirse en más oportunidades de promoción y en más oportunidades de eh, carrera profesional dentro de las propias administraciones. ¿Por qué? Porque muchos de esos puestos de trabajo que no se han cubierto van a poder volverse a cubrir en un futuro no muy lejano y posiblemente eh, la apuesta clara va a ser por la, por la vía de la promoción interna, no por la vía de la incorporación de personas del exterior. ¿no? Bueno, yo creo que es posible uh, también a corto y medio plazo. El problema es no, no tanto encontrar trabajo, que yo creo va, eh, el mercado de trabajo se está moviendo y por lo tanto está generando nuevas oportunidades de ocupación, sino el problema es la calidad de estas oportunidades de ocupación. ¿no? Estamos hablando de, de contratos cortos, de corta duración, de trabajos no muy cualificados, incluso de trabajos... Eh, muy cualificados pero pagados de forma eh, muy inferior a lo que realmente es su valor real. Eh, tanto estamos en una, en una situación de transición. ¿no? Estamos intentando salir de una crisis económica muy importante, de la cual vamos a salir lentamente, pero que vamos a volver a no quizá los niveles de otros años, pero vamos a, evidentemente a avanzar. ¿no? Entonces, yo creo que eh, tenemos que estar de nuevo en la idea de que esto va a cambiar, pero cambiará y tendremos la oportunidad de eh, volver a hacer carrera profesional dentro de la, del sector privado, siempre y cuando también estemos mínimamente capacitados para hacerlo. ¿no? Si hemos estado durante cuatro o cinco años sin hacer absolutamente nada, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de mejorar nuestras habilidades, capacidades o competencias, evidentemente tendremos muchas menos oportunidades. En cambio, si sí, de alguna manera hemos aprovechado este tiempo en la cual había muchas dificultades para acceder a un puesto de trabajo, pero nos hemos formado, nos hemos capacitado, hemos generado nuevas competencias, competencias además importantes hoy en día, como todas las relacionadas con, con el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, con el, de, con el tema de las lenguas o los idiomas, con el tema de, de, de las competencias y las habilidades personales, de flexibilidad, etcétera, eso va a llevar a que en el futuro tengamos muchas más posibilidades. ¿no? No todos los sectores se están adaptando igual, no todo el sector público, y el sector privado, dentro del sector privado, evidentemente hay, hay grandes diferencias. ¿no? Durante, la época, durante la crisis hay muchas empresas que abandonaron todas las políticas de desarrollo, de formación, porque eran costes teóricamente prescindibles. ¿no? Y no, no. en cambio otras organizaciones que no, lo que hicieron es todavía invertir más en aspectos relacionados con conocimiento, con formación, con desarrollo, porque entendían que eh, la única manera de salir de, de esta situación y de tener una ventaja competitiva era tener un equipo mayor, eh, capacitado, más competente, eh, más formado yo creo que estamos volviendo a esa senda no estamos volviendo a, a volver a fomentar políticas de desarrollo eh, políticas de, eh, de mejorar las, las competencias de las personas que tenemos dentro de las organizaciones eh, cuando seleccionamos estamos seleccionando no tanto eh, por eh, eh, títulos o formación, sino estamos eh, seleccionando mucho más por competencias, por eh, qué, qué nos aporta la persona desde el punto de vista de habilidades o de cualidades que tiene, si es capaz de trabajar en equipo, si es capaz de comunicarse bien, si es capaz de relacionarse bien, si es capaz de, de trabajar en red, etc. Eso es lo que estamos valorando ahora. ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos volviendo a, a, a políticas de desarrollo de forma evidentemente. Eh, con cambios significativos de lo que habíamos hecho anteriormente, incluso en los programas de formación. ¿no? Estamos abandonando la formación clásica teórica para formación e-learning, etc. ¿no? Eh, eh, nos estamos adaptando al entorno, pero seguimos, y seguimos apostando por temas de desarrollo. Yo creo que en, en el sector privado y en muchas de las empresas se está volviendo a esa senda. ¿no? Se abandonó en su momento por un tema económico, pero eh, se está volviendo a invertir en políticas de desarrollo de personas. Bien, yo creo que es importante tener eh, ciertas eh, competencias básicas, ¿no? todas aquellas relacionadas con el trabajo en equipo, con las eh, relaciones interpersonales, con la capacidad de orientarse al cliente eh, en este caso y también desde el punto de vista de las, de las organizaciones públicas, por ejemplo, competencias relacionadas con la integridad o la ética. ¿no? Pero aparte, yo creo que hay otros elementos básicos. Es la capacidad también de de poder hablar ciertos idiomas, por ejemplo el, el imprescindible eh, el inglés, y también eh, el poder eh, desarrollar un entorno virtual, ¿no? el, de, trabajar con herramientas eh, ligadas a, a las redes sociales, ligadas a, a internet, etc. ¿no? Yo pienso que son aspectos hoy en día fundamentales de los cuales ya no podemos prescindir para cualquier tipo de ocupación o para la gran mayoría de las ocupaciones que habrá en el futuro. ¿no? Yo que estos son aspectos básicos en los cuales tenemos que estar preparados.